Pregunto a uno de mi especie. You knew I could not stay for long when you asked me to come over in the wee hours of the morning. I said I could not let the sunrise catch me sleeping, and that is why I've given you fair warning. And though you might have loved me like I never, ever have been loved before, your front door is open, and I've got to keep on moving. So I will stay with you a while, and then I'll let my hitchhike thumb take me to where I wanna. Because I've got to keep on searching for the dream that I've been seeking since I left my Oklahoma. And who's to say but that I might be back tomorrow? If I find there's only sorrow, you may see me from your windowsill next morning. I'm a drifter, and I've seen the rain. I'm a drifter, and I felt the pain that comes with loneliness. So I drift from town to town, searching all around, looking for the answer to my sorrow. And if the answer is you, then I'll be back tomorrow. ¿Quién eres? Yo soy César Lobo Feroz. Bueno, no, el último apellido no es Feroz, es Fernández. Pues yo soy animador. Animador egoísta, porque quiero animar para que me animen a mí, para que me lo devuelvan. ¿Sabes? Que no se queden con todas las sonrisas, que me devuelvan sonrisas y que la vayan repartiendo. ¿Quién soy? Pues Respondol. ¿Quién voy a ser? Respondol. ¿En alguno de tus shows has tenido complicaciones? A ver, bueno, en movida fuerte no, pero siempre, en cada fiesta siempre hay un niño o dos que te lían un poco y que te desbarajustan un poco y tienes que tenerles algún tratamiento especial. Nunca te pones serio porque no es lo que toca, porque están en fiesta, están en cumpleaños, pero siempre hay algún niño que no quiere jugar y bueno, te lía un poco. Pero yo me acuerdo una vez, estábamos en una fiesta en una piscina y estaba la gente mayor por su lado asando sus cosas y yo con todos los niños haciendo juegos, entreteniendo los juegos de piscina, jugando. Bueno, el caso que ya termino, ya estoy en mis dos horitas, que ya los he entretenido, que me lo he pasado bien, que me han dado tarta porque todos cumplen de cómo tartar, así estoy. Y entonces pues se le ocurre a uno decir, hay que tirar al payaso a la piscina. Iba con todo el equipo, con todo. Yo, no. Bueno, no sé dónde salió la abuela, que me cogió la abuela por detrás, así, no me podía yo ni mover. Me cogió la abuela, me llevó y me tiró a la piscina. Wow, que fuimos abuela y yo adentro. Madre mía, la que nos metamos, cómo se reía todo el mundo, los niños, todo el mundo. La verdad es que estuvo divertido. Y bueno, menos mal que era verano, como se supone, y fui fresquito para casa. Pero bueno, qué fuerza tenía la abuela. Madre mía. ¿Por qué te dedicas a la animación infantil? Bueno, pues porque tuve una experiencia vital. A mí siempre la verdad que me han gustado mucho los niños.
me han gustado siempre, y más cuando, tuve hijos propios. La verdad que jugar con ellos y buscar ese espacio y ese rinconcito y ese momento entre, ellos y yo, yo creo que eso nos ha unido para, toda la vida. Era muy importante desde críos intentar buscar esa, conexión, ¿sabes? Sin dejar de ser su papá, pero que encontrasen que cada día, igual que mi mujer necesitaba un beso, por ello siempre necesitaba una risa, y lo conseguía. Si no era durante el día, al final del día, hacía, cuando se acostaban, se iban a decir, venga, ¿qué monstruo? O sea, hacíamos el monstruo de las cosquillas, el monstruo de, las pelorretas, el monstruo de lo que sea, y siempre se iban con una sonrisa y iban a su, papá con como un, pues ya alguien con quien podía jugar, y ellos se iban más contentos a, la camita. ¿A qué personaje tuyo tuviste que despedir? ¿Algún personaje que tuve que despedir? Bueno, no despido, pero saco solo una vez al año, y es en Halloween, y es Franco. Que es que, bueno, el hombrecillo tiene que salir una vez al año, y le echan de muchas fiestas, y en otras le aplauden, y madre mía, es causa furor, pero no lo saco solamente una vez al año en Halloween. ¿El aplauso es necesario? Bueno, sí, la verdad que sí, porque, a ver, yo aparte de ser payaso me gusta mucho hacer teatro, me gusta, tengo muchos personajes, uf, ya lo veréis, tengo muchos personajes, y no solo actúo para, los niños que son menores de aplaudir, pero para la gente mayor, vaya, sí que me gusta, ¿eh? Te subes encima de un teatro o lo que sea y haces y te aplauden. El último aplauso que todavía llevo en el, corazón, y la verdad que muchas veces me duermo pensando en él, fue en el, penal aquí de Palma, que actuamos con una compañía con la que estoy, hicimos una obra de Cristina, un musical, y esos aplausos y esas risas, uff, sí que me llegaron, la verdad que, para mí fue súper emocionante. Para ellos significaría mucho, la verdad, porque claro, allí no tienen mucha diversión, pero para mí fue, ha sido inolvidable. Ya me lo decía la gente que había actuado antes, anteriormente allí, que eso es imborrable. Pues la verdad que tenían toda la razón. Increíble. Hacía de cubano, yo que sé, había muchos cubanos ahí, yo que sé. Vamos, divertido, oye. Hoy, como animador, ¿eres igual con tus hijos que con el resto de niños? Bueno, mis hijos eran, el principio de todo, y cuando eran niños ya son un poco mayorcitos, bueno, ya tienen 20 y tantos años, y la verdad que, pongo la misma ilusión y el mismo cariño, porque la relación padre-hijo es tan importante, es tan, vital, tan necesaria, tan, sabes que, va a estar ahí el, amor y el cariño para siempre, sabes, y por todo. Ellos les encantaba jugar conmigo, pero claro, la intimidad. Luego cuando empecé con la animación y lo veían, bueno, pues al principio un poco distantes, pero luego incluso han colaborado conmigo y han venido a hacer espectáculos y cosas, y es una pasada. Y sé que esa relación, esos juegos, ¿sabes?, quedarán en nuestra vida de por siempre. Yo creo que ellos lo transmitirán a, sus hijos. Mis padres me transmitieron mucha sabiduría, mucho cariño, mucho todo. Yo creo que a mis hijos yo les he aportado juegos. Y la vida es la parte divertida del mundo. Y creo que lo valoran y lo valorarán así siempre. Son importantes, tan importantes para mí, que por eso juego con ellos. Se lo recomiendo a todos los padres. Que jueguen y que sigan jugando, aunque sean mayores, y intenten, aunque sea con unas cosquillas, que haya relación entre los padres y los hijos, porque al final las distintas generaciones nos vamos separando cada vez más y nos vamos entendiendo cada vez menos, y creo que es necesario. Yo no concibiría un mundo sin la relación con mis hijos, ¿sabes? Y yo creo que mis hijos
tampoco la coincidirían, porque el mundo a veces te lleva por derroteros, siempre sé que el juego nos unirá. He buscado ese punto de unión con ellos, ¿sabes? Porque, no sé, creo que hay que intentar buscar ese hueco en nuestra vida, para nuestros hijos, se lo debemos. Aparte, por supuesto, ven en mí también serenidad y bueno, diligencia. Tampoco soy un bala perdido, estoy todo el día jugando. Hago cosas, a lo mejor que no harían otros padres, y ellos al principio, pues, lo que sea, pero ahora les encantan, o me lo han perdonado, porque no, es que diga que hiciera cosas muy, muy extrañas, pero bueno, sabéis que los niños a una edad sienten un poco de vergüenza, o se empagallen, como dicen aquí por Mallorca. Pero qué va, a estos hacen ahora lo mismo que yo, y chulean con sus amigos, y a todos los amigos, y qué padre más divertido, qué padre, porque mi mujer, gracias a Dios, colabora conmigo en la animación, y es una campeona, canta de lujo, y eso en nuestro show, en nuestro espectáculo, es muy, 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 muy importante. La familia es lo más importante, ¿sabes? Yo lo hago un poco así, altruista, y me gusta hacer muchas, muchas cosas para que la gente se divierta, ¿sabes? No se ría de mí, sino se ría conmigo. En las fiestas, yo cuando hacemos alguna cena o alguna comida o lo que sea, siempre hay un tipo de juego, de participación, ¿sabes? Y mis amigos lo saben. Si vamos a casa de César y Bárbara, ahí siempre algo tendremos que hacer. No solo vamos a comer o a cenar. Y es muy, muy, muy divertido. A los pocos que no han entendido, yo creo que al final lo han entendido, ¿sabes? Y la vida es un juego. Juego museo. ¿Qué personaje te da más alegrías? Uy, a ver, con Tolino, con los niños, ahí juego y juego con ellos y les hago jugar, mola mucho. Pero luego ya te digo, tengo unos personajes que ya iréis conociendo, que me gustan un montón. Está la vieja del visillo, que es que es de escalada. Puede decir todo lo que sea, que a esa se la perdonan todo. Y luego está Cantinflas, que me encanta, esa es mi ídolo. Cantinflas para mí era el todo, la verdad, el todo del humor. Y luego también hay un hombre desagradable que es el Torrente, pero también me gusta mucho interactuar. Me gusta interactuar, ya te digo, yo empecé con esto los personajes porque en carnavales me disfrazaba, y bueno, si iba de cantista bailaba como cantista. Si iba de la última que fuimos de Piqué y Shakira, jolín, cómo no pasamos una fiesta, nos sacaron ahí al escenario y yo me puse aquí el lacito amarillo, picaba a todo el mundo, era muy gracioso, fue todo un lacito, bailaba mi mujer bailando guaca guaca y yo de piqué, estuvo genial. Me gusta mucho interactuar. ¿Hubo alguien que te motivó para hacer animación infantil? Sí, dos personas, una mi hermano pequeño, Alvarito, que me dijo una vez, yo en una fiesta, lo que era capaz de hacer con juegos con los niños, me dijo, esto no tienes que dejar de hacerlo. Y otra persona fue una profesora de teatro que yo tuve, que no me animó directamente, pero lo que vi en ella me hizo mucho reflexionar y me lanzó un poco, porque yo siempre había querido hacer teatro y me apunté a un taller de teatro con una profesora muy, muy maja, Susana Ares. Y entonces lo primero que hacía ella, la primera media hora que hacía en sus clases, era juegos de niños. Y entonces vi que diferentes personas de diferentes edades, de diferentes creencias políticas, religiones, de todo, nos ponía a todos en el mismo nivel para hacer un buen equipo. Nos convertía en niños, donde jugábamos, hacíamos juegos de niños, y la verdad que era muy divertido porque estaba muy bien. Nos ponía a todos en el modo niño, como si tuviéramos, no sé, 12 años, y ahí no había diferencias de nada. Ahí solo era diversión y juegos y risas.
incluso hasta con algunos que no se caían bien. Yo los miraba y digo, uy, qué bien, ¿no? Esto es interesante y eso es lo que me animó mucho. Con el juego yo creo que es una de las partes de la vida que más me interesa. ¿Eres buen detective de risas falsas? Oye, tú, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ah, no, es broma. Una sonrisa no se puede fingir, te puede dar un calambre, un calambrazo, te puede dar un ictus, te puede dar algo. No finjas nunca una sonrisa, porque es lo que los demás... Lo más fácil percibir del uno del otro. Una sonrisa, eso lo dice todo. Eso no importa ni que hables, sonríe. ¿Cuentas con manías de camerino? Bueno, sí, la verdad que sí. Es todo un protocolo cuando vamos a empezar el show y todo eso. Es un protocolo. Montaje del equipo, montaje todo. Estoy muy bien coordinado con mi mujer. Y la verdad que bueno, sí, primero hay que ver dónde se va a hacer el show, el espacio que se tiene para los niños. Y bueno, hay sitios mejores y sitios peores. Pero alguna manía, pues... Bueno, muchas veces, yo creo la mayoría, si no todos, a lo mejor no me doy cuenta, me presino antes de entrar como los toreros. La verdad que no es que me juegue la vida, pero me juego la sonrisa de los niños y es muy importante. ¿Qué no sabemos de los cómicos? Los cómicos son como el resto de los mortales. Tienen sus luces y sus sombras. Tienen sus pesares. Quizá tienen ellos una facilidad, o yo por lo menos me considero que tengo la facilidad de, cuando estoy triste, no esconderlo y la verdad que no es que vaya a hacer un espectáculo, pero para mí que somos muy emocionales, ¿sabes? Lo que nos dedicamos a hacer un poco que la gente sonría, yo creo que como lo valoramos tanto, pues no escondemos también cuando estamos tristes, porque es un sentimiento que viene. ¿Y qué no sabemos o qué ocultamos? Como todo el mundo oculta cosas. No somos más diferentes, no somos de otro planeta. Somos de aquí. Y la verdad que ahora me estoy sintiendo un poco raro, porque no... Que me hagan una entrevista y parece que soy algo especial, o que me dedico a esto por hobby, ¿sabes? Y tampoco soy tan bueno, ¿eh? no soy ni famoso ni soy nada, pero bueno, en muchos sitios sí me conocen y me reconocen, Tontolino. ¿Cómo te presentas? Ante los niños como Tontolino y ante el mundo con la frase más espectacular que alguien puede decir. A todo el mundo yo diría, desde lo más alto, que se oiga desde la montaña, todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Y que muchos países dirán, bien. Y otros dirán, no tan bien. Y diré, los que están bien, mirad y ayudar a los que dicen que no están tan bien. Recordad, el amor es lo que une el mundo. Venga, tenéis la capacidad de amar. Usarlo, usar el amor.